Marta Reyes. Bienvenidos. Vale, bienvenidos. Un directo más. Ya vamos culminando parte del proyecto de Nano Guerreros, el cual estamos realizando. Y pues recordarles que ahora pues el horario va a ser a las 9 de la noche, ya que a las 7 pues se me es complicado y también un poco estar a esta hora, ¿vale? Entonces voy a pasar el horario a las 7 de la noche los días lunes, martes, jueves, viernes y sábados. Voy a pasarlo a las 9 de la noche, ¿vale? Para que así tengamos tiempo todo de llegar y poder pues, participar. Esa es la idea. Vale. Dándole aquí un pequeño recordaris. Seguimos con el coser del barbarie de enano. Aquí pues un pequeño recorderis, el curso de figuras coleccionables estilo anime, en el cual pues van a llegar a crear una figura de este tipo, esta calidad, con encastres y todo pensado para empresa o clientes privados, y aprovechar que tiene un descuento por oferta de lanzamiento. Aprovecharlo, que está haciendo un 89% de descuento. Y aquí pues pueden encontrar todo de cómo interpretar un concert o crearlo, algo así como para presentarlo a una empresa, de que ustedes pueden llegarlo a hacer, bueno, tienen noción de todo ello, desde el boceto, la planificación, todo, hasta llegar a la etapa primordial, que es que se parezca al personaje, dar forma al personaje junto con la pose, y en la etapa de cortes, que es lo que las empresas requieren, o un cliente, ya que un cliente privado no quiere contratar a otra persona extra para que arregle los archivos y están mal y eso a la hora de imprimir, que tiene artefactos internos. Bueno, todo eso se ve aquí en este curso, y la última etapa pues la presentación. La presentación influye, ya que pueden ser muy buenos en lo que hacen, pero si no lo presentan de una manera idónea, pues no los van a ver. Entonces van a lograr una presentación como la que tenemos aquí, o mejor, si le dedican más tiempo, claro. La idea es que simular la figura ya impresa, ya que a veces los clientes la requieren para hacer preórdenes, si es una empresa ya figurada. Y claro, hay que colocar bien grande que esto es una aproximación del producto final, ya que no se puede dar por hecho que así va a quedar, que pueden haber varias diferencias entre el render y el producto final. Entonces una buena presentación incluye que estemos en la capacidad de ello. No es nada complicado, pues toma su tiempito mientras se aprende, pero ya después es monótono. Y la etapa de cortes, es una etapa primordial. Entonces ahí la van a ver con calma, con todos sus problemas que puede traer a la hora de hacer un corte. No todo se lleva la misma temática, en un 60% sí, pero en particular cada pieza a veces da ciertos problemas que ahí pues enseño cómo solventarlos. Y la idea de que los cortes estén en lugares no visibles. Una presentación de su personaje, enseño a hacer todo esto renders con cámaras dentro de Blender, para que puedan dar una presentación así, tipo figuras ya realizadas por empresas. Y eso. Los animo a ello, y aparte pues doy asesoría a FIPAP dentro del de la plataforma del Discord o 3D Students. Hay un apartado que es para feedback coleccionables, ahí pueden pedir en general que los agreguen. Aquí pues son trabajos de alumnos que he ido corrigiendo, algunos, en el caso aquí de Elchin, le enseñé dentro aquí del programa Cyrus cómo interpretar esta parte aquí del ojo y así. Entonces todo eso se puede hacer aquí en directo,
es más fácil transmitir la información. Lo que pasa es que no se entiende, si solo se enfoca uno aquí en el dibujo no se entiende. Aquí le he hecho a Polygos y no me entendió aquí parte de que era el sombrero más grande, simplemente que, sino que en el papel pues no, en el 2D no se percibe, y era eso, pues me envía información de que hay variaciones, pero principalmente es eso, en el papel de, aquí es, se puede hacer las correcciones, sí, pero me gusta hacerlas en vivo y poder transmitir lo que estoy corrigiendo o que veo que puede mejorar. También puedo pasar ayudas, ya explico el por qué suministré esta imagen y así. Ahí pueden ver que ya hay varios alumnos. Hago pinto encima para que entiendan el sentido de los cambios. Y aparte pues suministro referencias que veo, que voy archivando y para tal fin. Yo digo, bueno, esta referencia le sirve a tal alumno y así. Vamos a ir viendo todo el proceso que ha ido surgiendo de varios alumnos que han tomado el curso, otros pues lo tienen ahí aplazado, pero o ya tienen cierto conocimiento y simplemente aplican lo que van viendo. Lo van a... Y hay harta información de los alumnos, se puede aprender de cada corrección de cada uno, pues tener eso en cuenta. Como voy a mostrarle aquí un alumno. No sé. Espera un momentico. Aquí. Entonces si vemos aquí el alumno. Está haciendo a Naruto en Worldwide. Y ya comparado con el último que he enviado, pues ya se ve el cambio. Está muy bueno y promete mucho. Está bien abajo. Por aquí, creo que es este. Pues va a hacer buenas presentaciones y eso es bueno para la hora de trabajar a una empresa. De Borbada, si lo llevaba, le hice ciertos, le sugerí hacerle cierto cambio al cabello, a los ojos y otras partes, y aquí se ve el cambio notorio. Ya el personaje cambió, el cabello, todo ya se asemeja más a las referencias, y con la ropa también lo vimos aquí en directo, parte de los pliegues, que el personaje va cogiendo bastante fuerza. Helsingelox. Buenas. Buenas, Helsing, ¿cómo vas? ¿Cómo lleva ese personaje? ¿Ha podido adelantar algo? Cualquier cosa me dice y reviso. Continúo ahorita con el proyecto de las miniaturas. Vale. Pero recordar eso. Ahí está. Dejo aquí el enlace del curso por si se les interesa. Vale. Y este es el resultado que podrían, bueno, que pueden superarlo a llegar. Vale, entonces continuamos. Estamos aquí en esculpiendo en versión enanos a los pintores que sigo. Por desgracia ando muy ocupado, no voy a poder componer algo hasta abril. Ay, vale. Mucho ánimo ahí, lo puedas. Pues ves viendo los videos y eso, y así te ayuda a que cuando ya puedas entrar de lleno a trabajar, a esculpir o seguir en el proyecto, ya te es más fácil. A veces es bueno a veces ver los videos antes y luego vuelves y lo ves y los aplicas. Mientras pues puede buscar referencias, ver fallos en el modelo, bueno, o mejoras que le puede agregar. Todo ello. Mucho ánimo ahí. Vale. Entonces estoy esculpiendo a los pintores de Twist en forma de enanos guerreros. Pintores, es el título que le he puesto. No sé si está muy largo, ya lo minimizaré.
Y bueno, aquí tenemos a Juan Brave, de Frecu, Pacocho, Maese Papaya, Vidole y el maestro José Da Vinci. Pues estoy aquí, estaba haciendo la caracterización de sus rostros, versión enanos. Aparte de que estoy sacando la caricatura, los estoy volviendo enanos, ya que el rostro de un enano, de lo que he visto, pues es muy aplanado de arriba abajo, es como si los apretaran ahí. Y ahora pues ya lo estoy reacomodando para que es su cuerpo en versión 3D, que más acorde a ellos. Ya iré trabajando más el cuerpo. Steven Jarez, gracias por suscribirte. Gracias por suscribirse, Steven Jarez. Aquí estamos viendo cómo voy a esculpir el. Steven Jarez. Hola, Reyes. Hola, Steven Jarez. Gracias por la suscripción. Y ya cuando reúna ahí lo que se pueda sacar, creo que son hasta 100 suscriptores. Entonces, lo que saque de ahí, daré premios, ya que pienso imprimir. Daré cambio de pantalla. Pienso dar como premio, pues, esta figura a un tamaño de 15 centímetros, que es un Rengar que estoy esculpiendo. Y bueno, ahí aparece aquí arribita, que es el que estoy esculpiendo. Y bueno, en esa etapa lo imprimí. Digamos, para mí es un boceto aún. Entonces lo imprimí, aquí lo pinté. Este solo está imprimado, pintado e imprimado. Y pues le dividí aquí la parte del torso para pintarlo mejor. Ya, pero este ya se lo prometí a Frecu, que se lo voy a enviar. y aquí lo tengo ya pintado. Bueno, tampoco soy experto pintando, estoy aprendiendo y tratando de aplicar lo que voy aprendiendo. Entonces, está el Rengar ya pintado. Aquí tuve un fallo, se partió la espada y bueno, hice un reparo ahí con esta masilla. Y ahí pues reparé ese daño y bueno, así quedó. Por eso la tengo como para mí, ya que está fea regalar así. Entonces la voy a ir mejorando, pintando, y la voy a sacar más grande para pintarla con más calma y darla cuando ya llegue a 100 suscriptores, pues esa inversión aplicarla en los premios, que pienso sacar esta, pienso sacar también este en una versión mejorada, que es un Lizard Man que hice, pienso mejorarle la cola y hago. Vale, muchas gracias. Entonces sí, voy a sacar así unos premios que reúna, eso será más allá, y daría así, premios así, de este sentido. Bueno, muchas gracias por estar por aquí. Entonces, volviendo aquí, hoy daré el directo a partir ya de las 7, ya llevamos 15 minuticos aproximadamente. Entonces lo voy a pasar a las 9 de la noche. De la noche, ahora aquí de España. Los días lunes, martes, jueves, viernes y sábado. Ya que he visto que esta hora no es propicia para la mayoría. También ya viéndolo hoy me vi cortico llegar a tiempo. Entonces no quiero eso y quiero llegar más despejado. Y aquí tengo a todos los guerreros pintores que voy a hacer. Así empecé la etapa. La hora ya la iré a cambiar, 9 p.m. Y aquí pues está Juan Brave, de Frecu, Pacocho, Vidolei y Maese Papaya. Voy a dejar ahí los enlaces de ellos por si quieres seguirlos, que se aprenden mucho. Ellos ahí transmiten, van pintando y bueno. J. Reyes. Pero, de los... ya, toca darle un clic a una página y ya se calla un poco. Entonces síganlos, ellos ahí están todos los tweets de ellos. Todos los de abajo pues transmiten normal, pero el que más explica es el maestro José Da Vinci, ya que ya lleva años en ello. Y también tiene en YouTube, si lo buscan, José Da Vinci, pueden aprender muchas técnicas que él tiene ahí subidas de gran calidad. Y todos ellos pues pintan y la pasan bien en sus transmisiones. Entonces a ellos les pedí 3 fotos para hacerlos en versión
caricatura adaptada a enanos. Aquí la única mujer que está es Bidoley. Luego está la parte de los hombres. Está de Freku. Bueno, ya cambió el logo. Tengo que actualizar ese logo que él puso. Pacocho, cada uno, pues trato de extraer lo más que se pueda de la parte de caricatura de ellos y atarlo con, complementarlo con la barba, ya que si ven a Freku y a Pacocho va variando y pues acorde a su carisma o su personalidad los voy plasmando. Igual aquí a ese papaya, que la foto está chévere porque pues transmitió en la foto una expresión que viene bien a la hora de cuando esté esculpiendo. Todo esto me ayuda, esta imagen de referencia más las fotos me ayudará a esculpirlo de una manera más óptima, que ese es el fin de este proyecto, llevarlos a todos ellos a impresión y que cada uno de ellos se imprima en sus directos. Y aquí pues el maestro José Da Vinci y Juan Bravo. Entonces ahí pueden ir viendo. Y acá pues ya el personaje, como lo dejamos ayer, en cuanto a su estructura, lo más sencillo posible para poder trabajar en él. Les recomiendo, si tienen tiempo en el proyecto, pues dedicarle un tiempo así, hacer la anatomía desde cero, y la empezamos desde cero, pero con formas muy básicas, con una esfera la van moviendo y aquí y allá, y van segmentando cada sección de los músculos y todo, que eso ayuda bastante a memorizar. Tengo aquí esta referencia, como pueden ver, pues trato de transmitir cada sección muscular lo más adaptado posible a mi personaje. Lo mismo es recomendable, cada uno quisiera lo mismo en el sentido de su personaje, sea anime, sea realista, sea de cómic, ¿sí? O cualquier otra versión. Entonces eso es lo que trato de plasmar ahí en este proyecto, y a los alumnos también, y a las personas que siguen y que le gusten esculpir y ello. Aquí está, bueno, aquí está como se inició desde cero, con formas muy muy básicas. Estoy utilizando este círculo básico y ahí fui estructurándolos. Entonces cada vez coge más fuerza, ya que la idea es llevar estos personajes a una calidad así como esta, en el cual me va a permitir esculpir bien sus rostros para que se parezcan aún más, y con unos accesorios más detallados, ya que la idea es imprimirlo a un tamaño de 60 milímetros, puede estar bien, y que ellos se pinten a sí mismos. Algo parecido como hace aquí esta línea de Hera Models. Entonces, algo así para que ellos se pinten, una calidad de ese tipo. Lo más acertada es este tipo de detalle. Entonces ahí vamos, vamos a continuar con mejorando la estructura de nuestro enano guerrero, que lo único que va a tener variación es Pacocho, ya que va a ser un poco más voluminoso, pero un poco, no mucho. Ya miraré si lo dejo normal, porque tampoco Pacocho es que sea tan de esa contextura. Bueno, vamos a seguir. Ahí retocando cualquier cosa, dudas de 3D que tengan, bueno, relacionadas hacia la impresión, pues me dicen. Y si puedo les colaboro. O si no, pues si sé información, pues les suministro. Y cuéntenme cómo les ha ido el día, qué han hecho, cómo va todo. ¿Cómo los ha tratado el día de hoy? Reacomodando esta zona.
partes aquí, voy a ir reacomodando lo que veo así que me haga falta. Pues voy ahí, poco a poco. Striver Jarez, yo estoy en la hora del lunch en mi trabajo. Ah, vale. ¿Trinjares de aquí, de parte de Europa o Latinoamérica? Creo que es Latinoamérica. Striver Jarez, México. Ah, sí. Estoy viendo eso para ver si puedo transmitir un horario que sea más acorde también en Latinoamérica. Ya me iré programando para tal fin. Voy reacomodando así lo que vea que se me está desfasando, me lo pueda solventar. Y es eso, que cada vez que tomen un proyecto, pues la idea es eso, que se diviertan, que aprendan de él. Cada proyecto es único y trae sus complicaciones cada uno. La idea es llevar todo el proceso y llevarlo a, bueno, pintarlo del todo yo no, porque la idea es de que los artistas a los que le estoy realizando esto lo puedan hacer ellos, pero sí sería parte de eso, que se puedan pintar y ya miraré si puedo suministrar, digamos, si es, alguien más quiere la figura, pues estoy viendo de qué forma le puedo hacer llegar. Ya todo eso lo iré mirando un poco. Vale. Ya tomando cada vez más forma. Trataba de transmitir toda la anatomía lo más posible. Estos personajes, aunque tiene todo el cuerpo cubierto, pues se podrían ahorrar todo ese paso, ya sería unificar todo, el brazo y así, y sacar la ropa y eso, pero no, la idea es muy mostrando que con lo básico se puede hacer bastante, y aquí no depender de que, ah, listo, digamos un Naruto, que Naruto tiene todo el cuerpo cubierto, pues solo hagamos la ropa, ¿no? Porque pierden la noción del cuerpo, y a veces eso se nota, si son muy buenos, pues lo pueden lograr, ya si han hecho varias de ese estilo, pues, digamos, si le han encargado hacer unos tres personajes de Naruto, ya al tercero creo que va a ser más cómodo, más intuitivo. Y es eso, la idea es familiarizarse, pasarla bien en cada proyecto. Los polígonos a la hora de sacar esta remesh. Vale. Está bien, aquí podría ser un poco más. Tengo el por ahora ahí. El cuello se puede colocar más. A 0,25, a 0,5. Aquí faltaría suavizar un poco.
pero que por ahora lo veo bien ahí. Ya me pondré con la mano, dejarla de tal forma que la pueda posar luego. Eso es importante. Y voy a darle un poco aquí a los pies. Un poco más de resolución a ellos. Para los pies no le doy tanta resolución, hago lo más básico posible y ya. Algo muy significativo, muy leve y ya. El resto se va a ir cubierto y yo no le dedico más tiempo ahí. Esta zona voy a dar más resolución, el doble, dejarlo a 8, vamos a ver qué tal. Un poco, bajarle por allá a 12. Vale, un auto group y el mirror and web, para tener siempre la misma selección, ya que tengo activada la simetría. Eso no, bien. Okay. Entonces ya al momento de posar es más fácil tomar aquí y girar y bueno, reacomodar ciertas zonas y así. Si sí, ese es el caso. Sería tomar esto, llevarlo aquí hacia adelante y así, acomodarlo, ya queda más fácil. Dejarlo. Esta zona la dejé por ahí, guardo, recordar estar guardando y también les recomiendo ir borrando en preferencias, en quick save, estar eliminando, pero tengo, sí, estar eliminando porque se va a llenar de muchos archivos temporales, yo lo tengo aquí abajo. Y cada cierto tiempo presiono la coma y ahí pues he visto que tienen demasiados archivos temporales de trabajos pasados o nuevos. Entonces mejor llego aquí, le doy sí y cada cierto tiempo ir borrando. Este personaje pues pesa poco, pero cuando ya pesa una giga aproximadamente, como otros proyectos que tengo, ya es cada guardado temporal, es eso. Y así liberan el espacio en su ordenador. Vale, voy a trabajarle un poco aquí el rostro, centrarme en él. Entonces vamos a ir separando y voy a dejar un rostro como base en el cual pues partiré para lo demás.
resolución, voy a dejarlo a 1. Conservar Polygroup, Sita Remix Legacy 2018 y Sita Remix. Esto es una buena malla. Y voy a ir estructurando ahora sí la nariz. Entonces, digamos, esto lo dejo para la parte de adelante de la nariz, la punta. La tomo. Ahí está el mismo. Se ha perdido. Primero voy a quedarme solo con él. Te arreglo aquí la dirección con al. Voy a tener el gizmo bien ubicado. Mira, aquí no me queda en el centro por la simetría. No me lo dejará. Te la desactivo y presiono al y lo mando al centro de la mancha. Ahora sí, tiene aquí la dirección y también pues queda bien para estirar en esa dirección. Entonces, pasamos aquí a un lazo de mascarar por lazo. Tomo esto y se puede estirar. Esto un poco angosto y lo llevo hacia adelante. Aquí igual un poco angosto y acá va a ser genérico. No lo voy a determinar mucho. Vale. Voy a tomar esto, quito la máscara a este lado, al otro aquí. Y la reubico igual. Está bien. Solo que no está de arriba bien. Lo que se pueda ahí. La máscara y está como va, ok, más caro y me está dejando, quito la máscara aquí, ahora sí, y activar la simetría, como la he quitado, ahora sí está afectando a los dos. Esto aquí adelante, las fosas nasales, voy a darlas un poco aquí, un poco atrás, voy a darle un pequeño giro, bajarlas más en posición. Ahí. Ahora me toca hacerle el tabique, lo arrancaré con esta esfera, por ahora lo dejaré ahí. Ajustar esto aquí para dar la sensación. Saco un poco. Esto es lo básico para todos ellos, pues ya le haré los cambios respectivos a cada uno. Yo con este, toda la simetría, nuestro mismo y lo reoriento otra vez. Me ubico que quede lo más horizontal aquí para poder estirar hacia atrás.
caro, salgo y invierto. Vale. Voy a checar acá un poco. No tanto ahí. Voy a poner un poco. Un poco hacia adelante. Vale, listo. Lo que iba a hacer anterior. Duplicamos esto. Estiramos. Y tiramos aquí un toque de fuerza. Ah, creo que no tengo activada la simetría. Sí. Esta será la mandíbula. Vamos a irla arreglando acorde. Siempre a trabajar con formas muy muy básicas. Un consejo que le doy. Están empezando en modelado y eso. Escalar esto, puede ser. Invierto esto. Aquí tengo la selección atrás, es el más caro, para que el gizmo pueda ir donde está. Tiene más cara. Voy a hacer ahí. Esto tiene una ahí simulación de dura. Más cara aquí. Con el de mover de topología. Y voy a utilizar un poco el pinch para acercar eso. PACOXO. Hola, hola. Buenas, ¿cómo vamos, Pacocho? Aquí sacando el volumen de los rostros. PACOXO. Aquí estoy con el perrete ahora dando una vuelta. Ah, qué bien. Estoy sacando la parte de lo básico de los rostros. Para ya luego adentrarme en ellos. ¿Qué tal el día, Pacocho?
B-A-C-O-X-O. Pues bien, hoy hace un buen día. Sí. Ah, bueno. Está aquí. Y tratando de darles un buen resultado para el proyecto. Me alegra que haya tenido un buen día. ¿Hoy transmites o transmite Videolay? Como en la boca. Aquí baja, acá sube. B-A-C-O-X-O. Pues no lo tengo claro, jaja. ¿Cómo ves que va quedando el cuerpo ahí? Ah, poco a poco va tomando forma. Buen espacio para la barba. Y aquí la parte del cráneo, tampoco es que sea mucho. Estirarlo un delante atrás. Como por ahí. Buscar esta zona. Esta otra y esto un poco para atrás. Esta es una etapa algo complicadita y bueno, poco a poco. Al principio es frustrante, no se parece, pero ya irá tomando más y más forma. B-A-C-O-X-O. Ya se va viendo muy guay. Gracias, Pablo. Voy a ir a agregarle ahora otra esfera. Voy a buscar la esfera base, que es esta. Está aquí abajo. La voy a duplicar. Y con ella voy a hacer el ojo. Esta y la dejo esta. La saco. Duplico esta, ahora sí. Oculto todo, dejo solo visto estas dos. Y otra vez. Ahora sí. Ahí se ve la otra que está detrás, transparencia. Y aquí a esta le voy a agregar unos lunas. Insert. Insert. Ahí puede ser, repetimos aquí igual. Vamos a autogroups y elimino. Voy a eliminar así estos dos segmentos para dejar ver bien el ojo.
dejo ver transparencia y ya lo puedo ver ahí. Entonces, eliminamos y cerramos. Esto ya queda cerrado. Bien para el proceso. Y voy a dejarle 0.5, tengo buena resolución. Necesita remesh. Podría ser menos. Ahora 0.1, a ver qué tal queda. Vale. Aquí la del ojo. En principio no tiene forma, pero ya le iremos. Voy a hacer aquí con los párpados. Topological. Mueva todo. Voy a tratar acá de simular el párpado. Claro, toda esta zona. Más caro. Pacocho, estaba viendo si no mandarles a cada uno, no sé si sea un problema la figura, sino que digamos, como son 6 artistas, ya que digamos son 6 artistas, es digamos que video ley pinte la de otro y así sucesivamente. Estaba pensando, entonces la ley la pinta otro y así sucesivamente. Pero cambio de pantalla. No, aquí. Entonces digamos, la tuya, la pinte Freco y maíz de papaya. Y así sucesivamente. Cada uno se pinte. Voy a ver si hago un papelito. Bueno, les iré hablando a cada uno y hago un papelito y a ver cuál sale con cuál. Vamos a ver qué tal. Si no, pues como ya había planteado, que cada uno les enviaría la suya, ya que después de pintarla cada uno. Hola, perdón por el retraso. ¿Qué más, Freku? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal el día por ahí? Freku, de pronto te va a tocar pintarla el maestro José da Vinci y pídolele la tuya y Pacocho. Bien, nene, ¿y tú qué tal? Bien, ahí vamos. Ya planteando pasar el horario a las 9 de la noche, ya que a las 7 me cuesta. ¿Cómo jaja? Sí, ya. Es que estaba pensando de que, bueno, en teoría es... era de que cada uno se pintara su propia mini. Pero como poniéndolo más interesante, sería de que no pinten la propia mini, sino la mini de otro artista. Ahí haría unos papelitos y miraría a ver quién con quién, y ahí se van a intercambiar las minis. Entonces no le enviaría de Fregu. Ja, 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 ja. De Fregu. Eso mola. Entonces, de pronto te toca la del maestro José da Vinci o de cualquier otro. Entonces genera ese toque de... Sí, porque he notado que uno hacerse algo para uno mismo como que no queda bien. Entonces mejor que otro le haga la de uno y así sucesivamente. Y ya pues ustedes se intercambiarán al final las minis de cada uno. Volverán a sus respectivos dueños. Algo así. Un toque ahí de... Me ha sacado la sonrisa del día, jo.
sé. Vale, vale, me alegra. Menos contribuyo con algo. Entonces ahí estamos en eso. Estaba planteándolo ayer que me vino y dije, bueno, ¿por qué si cada uno pues que se efectúe la del otro? Vale. Entonces tomo estos dos. Lo reduzco un poco. Ahí. Ahí les colocando el ojo. Este círculo pues voy a aplanarlo un poco de arriba abajo para que no sobresalga. Y ahora lo que voy a hacer es fusionarlo. De Fregu. Eso es el ojo. Sí, estoy tratando ahí de hacer la pupila y los párpados, que así es más cómodo moverlos. Pues vamos a ojos. Dejarlo aquí. De Fregu. A la verga, jaja, reyes, vaya curro te metes. Gracias. Entonces vamos a ubicarlo en su lugar. Voy a sacar el esquema básico de como una base de rostro también para que luego iré haciendo cada parte por separado. Pero es bueno tener una base para arrancar y no demorarme tanto en ello. Ok, lo giro aquí. Ya tengo que en esta malla darle cabida a algo. Creo que hay otra malla, esta creo que es la del cuello. De Fregu. Vengo en 5 minutos, reyes. Vale, vale, tranquilo. Y estaré. Vale. Pelín arriba. Sí. Si miramos desde inicia la nariz, le arranca el tabique, es como la parte del ojo, pues ahí coincide con este. Un poco aquí, ahí puede ser un mirror angle. Iré dándole más volumen a esta malla, ya que me quedo ya corto. Vamos a dejarlo de 3. Este Lucita Remesh. Ya tomando más malla y así pues puedo trabajarlo mejor. Aquí. Esta parte de llevarnos las cejas, echarla un poco, para que se vaya apareciendo. Yes. Aquí un poco más, los labios igual acá. Ah, cierto. Y el resto aquí un toque.
Y tú estás bajando de a poco. Buscar aquí. Vamos a bajar esto un poco. Coger esto por acá y lo sacaré. Que los enanos tienen unas caras algo anchitas. Ya iré unificando toda esta zona. Pero mientras la iré trabajando. Aquí cuando ya le aplique la barba, pues va a dar un cambio enorme. Que un enano sin barba se ve algo raro. Todo lo demás que se ocultó. Esto, esto. Y esto. Cuello abajo abierto. Ir guardando. Dar un pequeño render aquí. A ver qué tal queda. Dime qué tal, cómo ha ido el día. Ah,
esto. Vale. Entonces, sí, arreglando esta parte de la nariz. Y acá uno tendrá su forma. Un poco más, cubrir esta zona. Hay una, predomina mucho lo que son la parte de las cejas y la nariz de los enanos. Los ojos por lo general son como pequeños. Voy a activar la simetría. Vamos por aquí. Ahí. Este ya está. Voy estructurando todo eso en cuenta a la hora de esculpir. Hacia adelante. Acá igual. Cuesta. En algunos puede ser frustrante no verle el parecido, pero solo al principio recordar siempre eso. Voy a subirle la malla. En el 6, ¿qué tal? Teniendo cada vez más de donde trabajar. Que mejoro con esto, invierto más caro. Y le agrego algo de geometría a esta zona, que está quedando vacía. Adelante y hacia abajo. Invierto y rellenando esto aquí, dando hacia adelante. En estos días cogerá más y más fuerte. Un poco de barbilla aquí. Suavizando la malla un poco y para relajarla.
Si llevar el rostro un poco hacia adelante, podría ser. Pero no, si le agrego aquí la barba, pues creo que no. Guardamos. Pueden estar guardando. Y reacomodando. Aquí sin barba ya se ve extraño. Voy a ponerle aquí algo de cejas. Y voy a extraer esto un poco. Igual a la barba, voy a hacerle algo de barba. Aquí es lo que le está faltando en este aspecto. Pero no quiero que sea todo hacia ahí. Esto subo aquí un poco. Listo. Voy a darle extra. A ver qué tal queda. Aquí lo unifica bastante. Aquí. Está por ahí, puede ser. Le aceptamos y hay que eliminar muchas cosas. Con esto, tu Bruce está solo, ok. Y esto, otra vez el tu Bruce. Para allá y me quedo con estas dos. Vamos a usar el Dynamics, la resolución bajita, creo que nos pasamos. Bajemos otro poco, 300. Ahí está bien. Un poco hay que exagerar. Planar aquí un poco.
aquí en la barba, pues voy a jugar aquí un poco con la barba. Buscar el snake, estirarla más a gusto. Estoy enmascarado y sigo estirando. Recalcular, pero con un poco más. 450 y recalculo. Vale, no me pierdo tanto. Aunque esto es temporal, pero bueno. Voy a poner un toque de inflay para que no quede tan picos, tan feos. Y recalculo. Vale. A ver si tomo este o una parte de acá. Voy a tomar este, quito la simetría, yo solo con esto. Y lo duplico. Voy a colocarlo como una barba. Un bigote, perdón. Por ahora esto es un genérico. Ya los iré personalizando individualmente. Mascaro aquí. Y estiro esto un poco. Sancho. De Fregu. Perdón por la tardanza, la he liado un poquito. No, no pasa nada. Gracias por estar por acá. ¿Pero tiene solución o no? El autogroups, me quedo con esto. De Fregu. He salido de casa por tabaco y me deje la SL Labs dentro. Ah, joder. De Fregu. XD. Más cuidadito, pero bueno. De que tenga solución, todo bien. Estirar aquí un poco. Vale. Y voy a tirar un poco aquí de mirror. Y recalculo. Por ahí irían los tiros. Es el enano sin la barba, se ve feo. Lo que me da a entender aquí en este proceso. Mascaro aquí. Active la simetría, pasa eso. De Fregu. Jaja, si un enano sin barba no mola, jaja. No, nada. Esto un poco de para acá. Cuando haga el mirror, se fusionen cada vez más. Es como para no verlo todo blanco, usar. Hay aquí un color, un oscurito, a ver si me dice eso.
muy oscuro. Como el tema del color y lo que le rompa. Vale, ahí va mejor. ¿Qué tal este? Sigue siendo muy oscuro. Ahí puede ser. Y aquí pues algo así sencillito, darle unas pequeñas líneas para el mirror. Ok. Quiero que este cachito se gire. Topological más Bayframe más activado. Vamos a estirar bien hacia atrás. Calculamos. Va tomando más pinta nuestro enano. Medio Kratos. Algo así van a... No es lo básico. ¿Qué tal lo ven? Ay, estoy cansado y también. De fregu. Mola.
Muchas gracias, Freku. De Freku. Me mola gordito, pero fuerte, jaja. Sí, está bien. Un fornito, pa. Todo lo que es bien. Vamos a tirar un primero guardo. Y tiro ahí un pequeño render. Vamos a ver qué tal queda el render. Y ya es ir empezando a suavizar, a unificar toda esta malla, se va una sola. Y suavizando todo el cuerpo, poco a poco, bajar el suavizado rápido. Ya que prácticamente lo que le voy a dar de detalle serán el torso y los brazos. Subiré a detalle y lo que es la cintura hacia abajo, pues no, eso no lo voy a hacer. No lo voy a hacer mostrando piernas. Es lo único, pero algo así va quedando ya el enano. De Freku, está quedando increíble. Gracias, Freku. Freku, ¿a qué hora va a transmitir? Vas a ver. Cuando entras ya sé que me voy a dormir. Ah, vale, recordar, ya que me acordé, que las transmisiones va a quedar a las 9 de la noche. Voy a buscar dónde es que lo tengo. Este parece la original. Ya, ya, yo siempre estoy aquí. Sí, es que digamos la mayoría pues empieza a llegar tipo 9, algo así, pero no. Entonces estoy viendo que ese horario viene bien. E igual pues. Ahorita estoy pensando, digamos, no he comido y eso pues me distrae un poco a veces. Voy a buscar, tengo aquí redes, pero el horario ya está marcado, sí, no lo hice aquí. Vale, tengo que cambiar eso. Sí, he visto que la 9 viene bien, pues voy a plantear ese horario. Los días van a quedar los mismos, pero sí voy a pasar a las 9 de la noche. Esto está pequeño. Aquí está en todo, bueno, ya iré actualizando. O sea, ya va a quedar a las 9 de la noche. Bueno, luego lo edito y lo subiré a las redes. Bueno, ya el proyecto ya va cogiendo más forma, ya cuando empiece a los rostros de cada uno, le daré una pasada, después otra, hasta que ya termine con cada rostro. Y así ir detallando cada parte. De Freku, esto está ya listo, jaja. Nada, todavía le falta. Quiero dejarlo bien pulidito. Pero como me gusta, bien pulidito, porque para que puedan tener cada uno bien su personaje y bueno, ya como he dicho, voy a decirle a los demás a ver si les viene bien la idea de que no se pinten a sí mismos sino el del otro. Ahí miraremos a quién le corresponde cada uno, echaré en una bolsita los nombres de cada uno y sacaré aquí en vivo dos papelitos, bueno, ellos intercambian y así, a ver qué tal queda. Pero bueno, hay tiempo para ello. Pero sí, ya va cogiendo más fuerza el proyecto, que es lo que me interesa. Tenga más fuercita. Vale, entonces. De Freku. Ja, 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 ese euro mola y queda guapísimo. Sí, sí. Entonces, recordar el curso de figuras coleccionables estilo anime. Estaré dando FIPAP. Voy a dejar aquí el enlace. J. Reyes. Y aparte pues hay FIBA de
de ese curso en la plataforma Win3D Students, en el apartado Feedback Coleccionables. Entonces, para tenerlo ahí pendiente y llegar a crear una figura de este tipo, o aplicable a cualquier otro estilo. Ya así es más realista, pero lo que en cuanto a planteamiento de personaje viene muy bien, cortes y todo lo demás. Vale. Que realicen un buen personaje, buena intro, aprovechar los recursos disponibles para que plasmen una buena figura. Listo. Pues, si lo llevamos por ahora. Entonces, ya próximamente esto va a coger más y más fuerza y los estaré esperando el jueves a las 9 de la noche. Entonces, no lo olviden. Freku, te voy a mandar de Freku esta figurita entonces. De Freku. Ja, ja, ja. En estos días te estaré mandando esta figurita, ¿vale? Me pasa la dirección y te la hago llegar. Aquí. De Freku. El Rengar. Dale. Vale, listo. De Freku. Te lo mando ahora. Nada. No tanto, no. Vale, muchas gracias por estar por acá. Entonces los espero mañana jueves a las 9 de la noche. Y de ahí para allá sábado, lunes y martes a las 9 de la noche. Que son los días lunes, martes, jueves, viernes, sábados. Ay, perdón por venir tarde. No, nada. Gracias por asistir y ya esto irá tomando forma y bueno, ya les va gustando. Entonces, gracias por estar por acá y nos vemos el jueves a las 9 de la noche, hora de España. Bye bye.